la ocasión es tal que nos están llevando a una condición de que la rentabilidad de operar una estación de gasolina no la hay. Nos están llevando a la quiebra. ¿Por qué? Por la existencia de muchas cosas entre ellas, pero la principal es el hecho de un mercado paralelo de combustible no regulado, si no son las estaciones, que ha llevado consigo la merma en las ventas, en nuestras ventas. Como nuestros márgenes son por galones, en el momento que dejamos de vender, dejamos de percibir y los gastos son los mismos. Ha dado lugar esto a que, como bien le dije ahorita, los negocios no están rentables. No son rentables. Pero es algo mayor. Es que al no recibir el Estado los impuestos de ese combustible que se deja de percibir, porque por la bomba es el medio de recibir esos impuestos, el Estado tiene más presión en los precios de los combustibles. Por eso, al pueblo llano, en caso de que ese combustible pase a las estaciones, tendrá el Estado más facilidad de poder bajar los precios de los combustibles. Es decir, esa medida que nosotros exigimos también tendrá efecto en el valor de los combustibles, por tanto, del costo de la vida, del costo para el pueblo llano, del motoconcho, el motorista, la industria, todo. Hablando de esas estaciones ya, podemos decir que son clandestinas entonces. Es correcto, porque solo nosotros cumplimos con las regulaciones internacionales de expendio de combustible. En una estación usted tiene estudio de impacto ambiental, usted tiene asunto de seguridad industrial, usted tiene seguridad para el cliente, usted tiene muchas reglamentaciones que nosotros llevamos a cabalidad, regulado por el Ministerio de Industria y Comercio. ¿Alrededor de cuántas estaciones ya así de forma irregular tenemos más o menos en la zona? Le llamamos en el país, le llamamos tanques clandestinos, tenemos alrededor de 2.000. Y eso han sido denunciados porque hemos tenido... ¿Son tanques clandestinos? Sí, señor. Tenemos alrededor de 2 años conversando todos los viernes con una comisión de industria y comercio donde le denunciamos esas cosas, pero ha sido un conversatorio, un esfuerzo, sin ninguna reacción. ¿Hasta dónde llegará esta lucha entonces? Hasta las últimas consecuencias, porque es un asunto de sobrevivencia. Si nosotros no se nos arregla la situación, vamos a perecer como sector. Será un sector del comercio que va a desaparecer. ¿Cómo irán desapareciendo los demás? Porque hoy es el combustible, mañana serán las habichuelas, será el arroz, será otra cosa.